Nací en Paraíba. Vine al Distrito Federal cuando tenía 4 años, junto con mi familia. Mi infancia, no puedo decir como muchos niños, que fue buena, ¿no? A pesar del hambre, de tener una familia desestructurada en todos los sentidos, yo soñaba con ser futbolista, que era mi sueño. En medio del dolor y el sufrimiento, ese tipo de actividad me llenaba de esperanza y alegría. En ese camino, viviendo en la favela, en las afueras de la ciudad, me involucré con amigos que me ofrecieron drogas, en este caso marihuana. A través de la marihuana empecé a involucrarme completamente en el mundo de la delincuencia y a través de esto empecé a cometer varios delitos, porque allí empecé a hacerme un nombre, así que comencé a tener un concepto no solo dentro de Areal. Me hice conocido dentro del Distrito Federal. Cuanto más me involucraba, más deseaba esa vida. Pero entonces vino la vida de una persona completamente esclavizada. Yo también acababa de perder a mi hermano y lo había introducido en el mundo del crimen. En ese camino, ese hermano mío murió. Y el dolor y el sufrimiento empeoraban cada vez más dentro de mi casa, cada vez más dentro de mi familia. Tuve la oportunidad de jugar para el Brasiliense, me filmaron jugando en la cárcel, pero aún así tuve esa oportunidad, pero debido a lo que le pasó a mi hermano y a la vida que viví en el mundo criminal, después de 5 días de estar en la calle, me arrestaron de nuevo. Solo que esta vez me detuvieron como adulto. Era adicto al robo. Para mí, yo era adicto a la adrenalina. Así que cuando me arrestaron como adulto, pasé 9 años. Mi madre me visitaba en la cárcel. Pero mi madre ya estaba viviendo una nueva historia con Cristo porque la iglesia adventista le había llevado la palabra de Dios a su vida. Habían llevado a Jesús a su vida, pero ella me miraba a través de mis discursos, de la vida que llevaba y de cómo estaba dentro del sistema, incluso peor de lo que era. Así que vio que era difícil para mí empezar una nueva historia. Salí del sistema penitenciario. Estuve prófugo casi 3 años, pero durante ese tiempo, durante los 3 años que estuve prófugo, cometí nuevos delitos y me volvieron a detener. Con el tiempo fuimos a una prisión semiabierta y Jeconias fue a recoger a su hermano. Y yo salí junto con su hermano. Empezó a hablarme del amor de Dios y me dijo que había llegado mi hora. A través de esas palabras, sentí el toque del Espíritu Santo de Dios en mí. En ese momento, ya no acepté ser esclavo. Ya no aceptaba estar encadenado. Así que en ese momento, me volví a Dios y pasé 16 días ayunando y orando a Dios. Y cuando salí definitivamente del sistema penitenciario, me sentí bien. Sentí el toque del Espíritu Santo de Dios que me hablaba así: este es tu lugar. Llegué a conocer a las personas que estaban allí en esa iglesia. Ese hombre que tenía una disposición para hacer el mal, hoy tiene una triple disposición para hacer el bien, porque mi vida hoy está dedicada a evangelizar. En el pasado, yo quería vengarme con mis propias manos, con armas de fuego, pero aprendí, cuando tuve un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, que la justicia, la venganza, no vienen de mis manos, sino del Señor. Así que nunca imaginé que un día sería capaz de perdonar a una persona que había derramado mi sangre. Perdoné a la persona que acabó con la vida de mi hermano. Hace mucho tiempo, dentro del sistema penitenciario, había planeado quitarle la vida a esa persona, pero con el encuentro verdadero con el Espíritu Santo de Dios, aprendí a perdonar. La mayor victoria que vivo hoy y que tengo hoy es llevar a Jesús a estas almas que están en la oscuridad, rescatándolas, trayendo luz a sus vidas y trayendo salvación a sus vidas. Esta es la mayor victoria que llevo conmigo. A los 25 años de mi vida perdí, siendo soldado de Satanás,
Los planes que el Creador trazó para mí en mi nacimiento fueron apartados y eliminados de mi vida.